¿Qué onda, raza? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí en un juego llamado Dark Hours. No sé cómo chucha se pronuncia, pero es como horas oscuras o oscura horas, no sé, pero es algo así similar. ¿Qué pasa? Esto es un juego nuevo que creo que está en demo, si no me equivoco. Ya, el juego trata de que es como un estilo Payday, ¿sabes? Es como como que tienes que entrar a cierto lugar a robar, pero es prácticamente lo mismo, solamente con la diferencia de que hay monstruos, nada más. Así que no sé si podemos, si jugamos. No quiero jugar solo, la verdad, me da mucho miedo. A ver, entramos a este. O S. Dijo algo, soy yo. Descárguense el demo. ¿Me echó? Ya da lo mismo, ya no importa. Voy a jugar yo solo. Equipamiento no disponible para la demo. Ajustes. Yo creo que voy a bajarle un poco el sonido, la verdad. Por ahí, más o menos. Ya. Ya. El juego trata de lo siguiente. Soy un ladrón. Voy a entrar a una supuesta casa de subastas. Tengo que entrar a robar. Y tengo que dejar que no me coja el monstruo, por así decirlo. Así que vemos cinemática, a ver qué onda. A ver. La linterna con la F. Tenemos una barra. Tenemos. Una vez equipado el walkie-talkie, permite comunicarte a distancia. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló, aló? Ah. ¿Y este? ¿Qué es esto? Un detector. Ah, para piratear. Ya. Bueno, me tocó jugar solo. Oh, Dios. A ver, dice: deja tus tesoros en la bolsa de equipo para liberar tu mochila y aumentar el botín compartido. Encuentra la cámara acorazada. A ver, estamos aquí y tenemos que estar acá. Aquí hay lásers. A ver. Se supone. ¿Por dónde entré yo? A ver, la ventana creo que es la entrada. Entonces, hay dos puertas. Vamos a ver qué. ¿Tocador? Ay, no, mentira. Era broma. No tengo una absolutamente una mierda, pero por lo menos hago es algo a la hora de que me tengo que irme. Tengo $290. La puta que te parió. A ver, una llave del tocador. Joder, con los sustos. Ah, ya entendí. Ya, esto no. No. ¿Libro? A ver, esto me lo puedo llevar. Esto. ¿Pero si te apagué? ¿Aló? Voy a llevar esto. No, no estén jugando conmigo. Abierto. Mucho ruido, no sé por qué. A ver, el salón, que es este. Ya. ¿Qué es? ¿Qué hay alguien llorando? Hola. Hola. Soy nuevo acá. Joder, ¿no? Había un zafiro escondido. Otro acá. Otro acá. Joder, qué pesado, ¿no? No, era broma. A ver, estoy un poco desconcentrado con la música, me pone un poco tenso, la verdad. Para lanzar objeto. ¿Acierto? ¿Cómo que es? ¿Soy yo? ¿No escuchan?
¿Qué onda la weá? ¿Por qué se enciende, hermano? No, no. Alguien. A ver, mira, cállate. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Que no entiendo, por favor. No entiendo, hermano. No entiendo. No entiendo. No sé si se me bugueó la partida o qué. No tengo idea, honestamente. Pero no puedo. ¿Cómo quieres que lo lance? ¿Se me lo puedes explicar? Que no puedo hacer nada, ¿sabes por qué? Porque estoy jugando solo, creo. Esa es la impresión que me da. ¿No me puedo llevar esta hermosa obra de arte, por lo menos? No tengo, honestamente. Bueno. Voy a esperar que la policía me venga a buscar. Ni modo. Vámonos a pasar por la puerta. Igual debería llevarme un libro, ¿no? O sea, por si acaso, por si necesitamos dos, por si acaso. Ya no. La puta que te parió, men. Mierda. Hijo de tu puta madre, men. Te juro, sentí. Perro, sentí como mi pinche alma se desprendió de mi cuerpo, perro. A ver, esta madre no funciona. Encuentro la forma de darle corriente a la puerta acorazada. Mira, puedo hackear esto. Ta. ¿Qué hay aquí? Puedes esconderte en taquillas. ¿Qué me estás diciendo? ¿Pero si la cerré? ¿Aló? ¿Puedes cerrar, por favor? Gracias, maestro. Voy a jugar como... Claro, como si... fuera súper normal los espantos aquí. Bueno. ¿Esto lo puedo romper o no? Eso, claro que yes. Yo estoy pensando que... me estoy poniendo un poco nervioso, esperen... ¡No, mentira! Es broma. Es broma. ¿Cómo que requiere corriente? Bueno, ¿cómo estaba diciendo? Hay que reponer la electricidad. No sé cómo. No tengo idea de cómo se hace, honestamente. Está muy deficiente la electricidad por lo que veo. Ya bueno, ¿qué sigue diciendo? Parece que el bicho sí te persigue porque si... ¿Cómo te explico? Si hay para correr, si hay para esconderse, es más que obvio. Yo solamente espero que no se me aparezca como Slenderman. No, si es mentira. Sí, es mentira, no. ¿Sabéis qué? No puedo. No puedo jugar esto. No puedo, men, soy muy miedoso. O sea, si hubiera para jugar con otras personas, sí. Pero no, men, no puedo. Voy, me ha dado un
puto paro cardíaco aquí, hermano, y no quiero eso, la verdad. Voy a quedar tieso acá. Lo siento mucho, pero no. Me da un puto paro cardíaco. De por sí me asusté 3 veces por cosas totalmente innecesarias y nada que ver. Pero nada, aquí voy a dejar el video. A lo mejor en un futuro lo haga jugando en sala con otras personas. Pero ahora no me siento preparado ni mental, ni sentimental, ni física, ni emocionalmente para jugar solo. Así que no. Nos vemos, raza.